amigas y amigos, hoy les voy a enseñar a hacer un ananá. ¿Sí? Miren de bonito este ananá. Todavía no está pintado, después lo vamos a le hacen ustedes el pincel seco que quieran. ¿Qué vamos a necesitar? La parte de la bombacha, de la media. Vamos a cortar esta parte de acá abajo, la vamos a emparejar, ¿sí? Y vamos a cortar esta parte del elástico, ¿sí? Esta. La parte elastizada, esa la cortamos también. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer el punto caracol. Vamos a cerrar bien. ¿Ven? Vamos a este sería. Cerramos bien. Después lo mismo hacemos del otro lado. Rellenamos bien y cerramos recién. Una vez que lo tengo así bien lleno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un cuadriculado. Voy a pasarle todo alrededor y ajustar un poco. Después sigo con un poco más abajo, otro más abajo. Y le voy a formar esos cuadritos que tiene la nana, ¿ven? Esos cuadritos. Entonces paso así por todo alrededor y después verticalmente también. ¿Ven? Una vez que tengo esto, con la aguja voy a sacar un poco hacia afuera, formando esos pupitos que tiene la ananá o abacaxi, que le dicen también en Brasil, ¿ven? Y se forman los pupitos. Una vez que ya tengo esto listo, voy a usar también este molde para hacer las hojas. Va a quedar así, obviamente, ¿sí? Una hoja así. Ustedes lo doblan por la mitad la tela, cortan y después queda así, ¿sí? Entonces, este molde para las hojas. Voy a utilizar, a ver dónde está el otro, este molde para la base de hojas también, que sería esta, ¿sí? Esta va a ir acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hice con otro que ya les mostré, es ponerle un alambrecito, ¿sí? Y hacer tres de estas hojas. Entonces vamos a pegar esto y simplemente vamos a colocar los otros tres acá, y ahí se va a ver nuestro ananá. ¿Ven? Y queda el ananá bien formadito. Ustedes después lo pintan con pincel seco y va a quedar perfecto. Espero que les haya gustado hasta ahora todo lo que voy haciendo y me comenten. Nos vemos.